Bienvenidos una vez más a este subprograma denominado Amalgama. Hoy día les tengo muchísima información, así que vamos a empezar con el programa rápidamente. Seguramente a ustedes les ha pasado que su teléfono inteligente se resbale entre los dedos, caiga al suelo y el cristal se rompa en mil pedazos y ya no sirva más y nos ha costado muy caro. Bueno, por ello un grupo de tecnológicos tratan de desarrollar la pantalla irrompible. ¿Ustedes creen que puedan lograrlo? Veamos los detalles en el portal de noticias Euronews. Cada año se venden más de 1.000 millones de teléfonos inteligentes en el mundo, pero todos esos aparatos tienen un punto en común: su pantalla se puede romper. Investigadores de Corning, el principal fabricante de cristales ultra resistentes, trabajan ahora para diseñar cristales de pantalla que no se rompan. Corning fabrica ya hoy los cristales de las pantallas de los teléfonos de Apple y Samsung. Los responsables del proyecto prueban la resistencia de los nuevos cristales que han diseñado sometiéndolos a presión o golpeándolos con monedas o un conjunto de llaves. Los teléfonos son cada vez más finos, más anchos y más grandes. Hoy también hay pantallas curvas. El resultado de todo ello es que los cristales de las pantallas también se rompen con más facilidad. La compañía de San Francisco, Square Trade, vende seguros para aparatos electrónicos y, por supuesto, realiza sus propias pruebas de resistencia. Los nuevos modelos de las compañías Apple y Samsung, por ejemplo, mezclan zinc en el aluminio para aumentar su solidez. El teléfono puede así absorber los golpes sin que la fuerza de esto recaiga totalmente en el cristal de la pantalla. Todo lo que han hecho las compañías es aumentar la solidez de los aparatos, pero la gente sigue rompiendo las pantallas. Según los responsables de Square Trade, los investigadores deben seguir trabajando para diseñar pantallas que no se rompan. Y nos vamos hasta Londres con la información, porque crearon teléfonos a medida para personas mayores. Cada dispositivo se puede personalizar con algunos nombres de las personas e incluso se puede imprimir gracias a estas impresoras que hablamos el anterior programa en 2D o 3D para crear teléfonos Braille. Este es quizás el teléfono más simple del mundo, permitiendo a que las personas mayores, discapacitados y otros grupos conectarse con el mundo exterior y poder utilizar estos celulares. Los detalles en el portal de noticias Euronews. El mundo de la telefonía móvil está en constante cambio. Cada vez los teléfonos son más complejos y para algunos sectores de la sociedad esto no siempre es positivo. Joyce tiene 89 años, está retirada y pasa la mayor parte de su tiempo en casa. Ella es una de esas personas que no puede vivir sin teléfono, pero que rechaza la complejidad de los nuevos aparatos. Nunca he conocido la vida sin un teléfono, así que no me siento bien sin él. La idea de estar todo el tiempo conectado con alguien es muy útil. En Onfone, en el centro de Londres, se crean teléfonos a medida para estas personas. Ellos se enorgullecen de hacer quizás el teléfono más simple del mundo, permitiendo a las personas mayores, los discapacitados y otros grupos conectarse con el mundo exterior. Cada dispositivo se puede personalizar con algunos nombres e incluso se pueden imprimir utilizando impresoras 2D o 3D para crear teléfonos Braille. También se pueden programar con incluso 12 contactos diferentes.
Vemos que cuando la gente se vuelve mayor, sus capacidades se deterioran, por ejemplo, para tocar una pantalla. También cuando tienen demencia, Alzheimer, algún problema de memoria, entender un manual o utilizar tecnología compleja les es difícil. Por eso la simplicidad es la clave. Según el regulador británico de la difusión y las industrias de las telecomunicaciones, el 82% de la gente de menos de 74 años en el Reino Unido usa teléfono móvil, pero solo un 52% lo utiliza si tiene más de 75 años. Y nos vamos al sector de medicina, porque actualmente el saber si un recién nacido es prematuro es un diagnóstico sencillo en casi cualquier parte del mundo. Sin embargo, aún hoy en día existen zonas donde se carece de esta simple atención médica. Es por eso que un grupo de científicos ha desarrollado una aplicación para deducir la edad gestacional de un bebé, viéndole la carita, las manitos o los piecitos. Tenemos los detalles de esta aplicación en el portal de noticias Euronews. Científicos de la Universidad Británica de Nottingham están diseñando una nueva aplicación para teléfonos móviles que ayudará a identificar en los países en desarrollo a los bebés que nacen prematuramente. Esta tecnología utilizará características distintivas de los pies, la cara y las orejas de los recién nacidos para estimar con mayor precisión la gestación de los bebés y para identificar a aquellos que pueden necesitar atención médica urgente. Se trata de conseguir el mayor número de datos posible. De esta manera podremos crear esta aplicación que ayudará a detectar de manera automática la edad exacta del bebé, es decir, su edad gestacional. Esta aplicación mostrará a sus usuarios cómo debería ser la cara del bebé, o sus orejas, o sus pies. Aplicaciones como esta son ya utilizadas para identificar muchísimas enfermedades, entre ellas algunos tipos de cáncer. Pero la que están diseñando estos científicos británicos será de gran ayuda no solo para los bebés y sus madres, sino también para aquellas organizaciones cuyo trabajo es localizar comunidades con problemas en zonas remotas. Podemos descargar en una base de datos central toda la información reunida en los teléfonos inteligentes. Esos datos nos indicarán si existen zonas en las que hay muchos bebés prematuros. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud o Naciones Unidas, por ejemplo, podrán diseñar una estrategia para tratar el problema. Estos científicos aseguran que su aplicación también podrá ayudar a los expertos a comparar la edad gestacional de bebés nacidos en diferentes partes del mundo. ¿Y quiere conocer lo último en tecnología? La industria de robótica presenta sus nuevas creaciones. Tenemos las imágenes en el portal de noticias Euronews. 500 novedosos robots han sido presentados en la última edición de InnoRobo en la ciudad francesa de Lyon. Unas 15.000 personas visitaron este año el salón. 200 empresas de 20 países participaron en el evento para mostrar al público sus últimas creaciones. Piper es una creación de la compañía francesa Aldebaran. Piper es un robot diseñado para vivir con humanos. No limpia ni cocina, pero es capaz de mantener una conversación con sus propietarios reconociendo y reaccionando a diferentes emociones. Piper vive con nosotros, así que necesita entender lo que está ocurriendo para adaptarse. Piper puede detectar, por ejemplo, si estoy contenta o triste y reacciona dependiendo de la emoción que perciba. Entre los robots diseñados para la industria destacó el de la suiza Stobli. Este robot es capaz de empaquetar delicadamente a gran velocidad todo tipo de mercancías. La compañía rusa ExoAtlet presentó este esqueleto externo inteligente que podrá ser utilizado en la rehabilitación médica. Por último, la japonesa Aieste presentó en Lyon Paro un bebé foca con fines terapéuticos.
Es el momento de una pausa aquí en Amalgama, pero no se mueva porque antes quiero invitarles a que sean parte de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en el Twitter, también el email personal y también nos pueden ver y pueden ver todos los programas en el portal de YouTube. Así que no se lo pueden perder, nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en Amalgama. Ahora hablaremos sobre la terapia emocional, que promete cambiar vidas. Se trata de enfrentar el supuesto día de tu muerte. Telemundo tiene la historia a continuación. En este lugar se lleva a cabo una terapia que pocas personas estarían dispuestas a realizar. Se trata de enfrentar el supuesto día de su muerte. ¿Y si este fuera el último día de tu vida? ¿Y quién dijo que no es así? ¿Cómo lo vivirías? Por eso esta terapia es basada en eso, en que hoy puede ser el último día de tu vida. ¿Y desde ahí qué vas a hacer? Se llama terapia de confrontación y según Ana, está diseñada para que tanto hombres como mujeres mayores de edad puedan darle sentido a sus vidas a través de la conciencia del presente. Es una terapia diseñada para poder reconocer el aquí y el ahora. Muchas veces estamos saltando en nuestra vida hacia el pasado y nos quedamos en todo lo que nos pasó, todo lo que nos hicieron, nos quedamos ahí, solamente en el pasado. En este espacio rodeado de naturaleza, los pacientes deben caminar durante algunos minutos para internarse dentro de un hueco en la tierra, donde el guía espiritual aprovecha para hacer una breve introducción. La verdad es una terapia absolutamente mágica, es maravillosa el poder reconocer que esto se puede acabar en cualquier momento. El poderte parar ahí y poder decir, ¿qué es lo que dejaste de hacer? ¿Qué es lo que te perdiste por estarte evadiendo? Con los ojos cerrados, los pacientes deben seguir el trayecto. Al final, el guía los deja frente a una tumba con flores y una lápida en donde se lee la fecha del nacimiento y el supuesto día de su muerte. Hay personas que se confrontan como, ¿a dónde me trajeron? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? La mayoría de pacientes terminan con lágrimas en su rostro y muchos sentimientos encontrados. Esta terapeuta asegura que lo más importante es que cada paciente aprenda a vivir como si cada día fuera el último de su vida. Y a continuación les voy a presentar la primera moto de una rueda. No corre mucho ni es posible recorrer grandes distancias, pero por su versatilidad, su ligereza, su pequeño tamaño y bajo consumo, puede ser una alternativa en el transporte urbano, especialmente para aquellos que no nos gusta mucho pedalear. Vamos a ver las funciones de esta moto de una sola rueda en el portal de noticias Prototype Raptor. Rino es una moto de una rueda que se mantiene sola en equilibrio. Eso sí, por ahora no pasa de las 10 millas por hora, lo que en principio la descarta de poder entrar en la categoría de motocicleta. Rino ha sido creada a partir de la imaginación de una niña de tan solo 13 años, concretamente la hija de Chris Hoffman, el creador de Rino. La pequeña vio una moto similar en un videojuego y le preguntó a su padre si realmente podría existir algo similar. Fue entonces cuando Hoffman, un ingeniero de Oregon con más de 15 años de experiencia en el sector de la ingeniería industrial, decidió convertir el sueño de su hija en realidad. 6 años y 3 prototipos más o menos exitosos después, Rino está finalmente a la venta. La descripción oficial es la de transporte urbano unipersonal ultra eficiente de una sola rueda. Rino usa sensores de movimientos avanzados para, en función de los movimientos de su piloto, reaccionar de forma adecuada y adaptar su equilibrio manteniéndose así en pie. Tiene también un punto de gravedad bastante bajo, lo que hace más fácil de manejar y flexible a la hora de girar y cambiar su dirección. Para los interesados, Rino aún no está a la venta, pero se puede reservar y esperar hasta que salga en el 2016. Su precio ahora mismo es de $5,295. Y seguimos en el sector de tecnología. Ahora hablemos de esta nueva creación. Es el Wise Mirror. Vamos allá de reflejarnos nosotros, nuestra belleza. En este caso, este espejo es capaz de mostrarte información acerca de tu salud, desde tus niveles de colesterol hasta indicadores de tu diabetes. Veamos cuál es el funcionamiento de este espejo inteligente.
junto al portal de noticias Euronews. Este nos podría reflejar un poquito sobre cómo estamos en nuestra salud, si tenemos alguna enfermedad o algo. Pero antes vamos a hablar de otro tema, antes de mostrarles esa nota. Por lo general, los coches y la cerveza no funcionan bien juntos. Sin embargo, en algunos lugares, las empresas están reciclando los desechos del proceso de hacer cerveza, haciéndolos un aditivo de la gasolina, que limpia los coches y los favorece utilizando la mayor cantidad de combustible. La última aventura proviene de Nueva Zelanda, donde por un corto tiempo los conductores pueden llenar sus coches con la cerveza o, siendo un poco más específicos, con una sustancia que proviene de la cerveza. Una de las obras en el proceso de elaboración de la cerveza es una de levadura, que se utiliza en el proceso de fermentación. Esta levadura se puede volver a utilizar para crear más alcohol. Científicos aseguran que se puede conseguir la destilación en una versión de etanol de alta calidad que sería suficiente para poner en el tanque de gasolina. El uso de etanol para alimentar automóviles no es algo nuevo. En Estados Unidos, un porcentaje de maíz se cultiva exclusivamente para el propósito de ser convertido en biocombustible. Brasil tiene un enfoque ligeramente más verde. Ha reciclado los residuos de caña de azúcar para producir etanol durante años. Hablando de cerveza, Molson Coors, una gigante empresa cervecera, ha sido gran productor de etanol a partir de cerveza desde 1996. En 2008, todos los vehículos en la Convención Nacional Demócrata, realizada en Denver, corrieron con biocombustible a base de la popular bebida. Su mezcla tenía una ventaja sobre lo que se hizo en Nueva Zelanda. Mientras que la mezcla de dicho país fue de 90% gasolina y 10% etanol derivado de la cerveza, la mezcla creada para la convención de 2008 fue el 85% etanol y 15% gasolina. La razón fue porque muchos coches todavía no pueden funcionar con tales proporciones tan altas de etanol en la gasolina. Utilizar el combustible equivocado puede causar problemas en los motores. Brutalem solo estará disponible por un tiempo limitado. Si todo va bien, podría extender la vida útil del producto. Así es como la creación de un combustible más limpio formado de restos de cerveza reduce el desperdicio y el consumo de gasolina. Y a continuación les tengo una nueva innovación porque han creado un volante antichoques. Esto para evitar los constantes accidentes debido a varios factores. La novedosa tecnología de esto estará integrada en el volante y su diseño es para identificar cuando un conductor está cansado o se duerme y alentarlo para que se despierte. Y también el auto se puede estacionar a un lado. Nos vamos a la nota a través de Interauto. Los investigadores tienen la esperanza de entender por qué los conductores se quedan dormidos al manejar. La novedosa tecnología estará integrada en el volante y su diseño es para identificar cuando un conductor está cansado o dormido y alertarlo para que despierte y posteriormente orillarlo. El volante complemento, que fue desarrollado por Hoffmann y Krippner, una empresa de ingeniería con sede en Alemania, utiliza una delgada franja de sensores que se insertan debajo de la cubierta de la rueda. Cuando un conductor aplica presión, el invento contiene capas de papel aluminio con una corriente eléctrica débil que crea un cortocircuito. La tecnología también funciona cuando un conductor lleva guantes y no se ve afectada por los cambios de temperatura o las palmas sudorosas. Para aumentar aún más la seguridad de los conductores, el volante incluye 10 puntos calientes que se utilizan para los controles de entretenimiento y comunicación durante la conducción. Y es el momento del segundo corte aquí en Amalgama, pero no se mueva porque al retornar les tengo más tecnología. Les hablaré sobre una mochila propulsora. No se mueva. Seguimos con más aquí en Amalgama. Quiero invitarles nuevamente a que sean parte de nuestro Facebook. Ahora en la pantalla va a salir nuestra dirección, también del Twitter, y también invitarlos a ver todos los programas en YouTube. También invitarlos, ¿no?, para que nos manden algunas ideas, notas curiosas sobre todo, para que nosotros las presentemos aquí en el programa. Pero nosotros seguimos con más información porque muy pronto volar con la mochila propulsora, como les hablaba antes del corte, podría ser una realidad, acercándonos todos nosotros a la realidad, similar a la de películas de ciencia ficción.
vamos a conocer este nuevo emprendimiento junto al portal de noticias Euronews. Una compañía en Nueva Zelanda voló su prototipo Martin Jetpack en público por primera vez en el 2008. Ahora, los temerarios millonarios y equipos de rescate encargados de búsquedas podrán comprar las mochilas propulsoras cuando salgan a la venta en la segunda mitad del 2016. Sin embargo, hay un problema. Martin Jetpack no es precisamente una mochila propulsora. Más bien, pertenece a la familia de vehículos de ventilador de flujo guiado, la cual incluye las nuevas Overbikes, así como algunos drones, por lo que no son exactamente propulsores, pero siguen siendo máquinas voladoras que una persona coloca en la espalda para ser elevada en los aires. El aparato utilizará gasolina para funcionar y podrá cargar pilotos de hasta 120 kilos, alcanzando una velocidad de 74 kilómetros por hora. El modelo actual vuela por hasta 30 minutos y cuenta con un paracaídas balístico integrado en caso de que algo salga mal. Vuela a una altura de hasta 1000 metros. Más pequeño que un helicóptero y más grande que un dron. Con el jetpack se podrá despegar y aterrizar verticalmente, lo que permite operar en espacios confinados, por lo que servirá para llegar a situaciones de emergencias. También se enfocará en el ámbito recreativo para los amantes de la adrenalina. Se espera que el precio de venta se oscile entre los 150 mil y 200 mil dólares, así que si estás interesado en adquirir uno, sería buena idea comenzar a ahorrar. Llegamos al final del programa, pero nos vamos a reencontrar el día jueves a las 17 horas. Les voy a traer muchísima más información. Muchas gracias y que tengan buena tarde.